están? Yo espero que muy bien. Por fin, después de casi más de un año que no grabo ningún video para ustedes. Han pasado muchas cosas, tuve a mi bebé, me cambié de casa y como pueden ver, pues tengo un nuevo escenario. Ahora sí, espero que les guste, que me sigan como siempre y pues nada, les doy la bienvenida después de este largo rato de ausencia. Yo voy a estar con ustedes ahora sí más a menudo y espero que les guste este video. Vamos a hablar de la última colección de MAC, la navideña, que fue MAC Divine Night, algo así. Ahorita lo checo y comenzamos. Bueno, esta colección, como todas las navidades, siempre hay como una colección estelar y las colecciones que vienen después, que son las de los paquetes o los sets, digámoslo así, más bien los sets, que son los sets de pigmentos, de brillos, de labiales con delineador y brillo, de brochas. Y esto MAC lo hace cada año porque el plan es que sean regalos, son sets de regalos. Y bueno, de la colección principal hubo 4 labiales, que son estos. El empaque está divino, es un morado metalizado muy bonito. Y les voy a mostrar cada color. El primero que les voy a mostrar es de edición limitada y se llama Evening Rendezvous. O Rendezvous, o Rendezvous, algo así. Está en francés. Es como un moradito oscuro, como tipo borgoña, algo así. Les voy a hacer aquí la muestra para que lo vean. No se desacostumbra a esto de los videos. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Está muy bonito. El segundo que les voy a mostrar se llama All Fire Up. Este es un retromate. Ya había salido anteriormente en una colección de MAC, en la de Mate Collection, con varios tonos. Y aquí lo volvieron a sacar para esta colección. Y les voy a poner aquí la muestra. Este sí está muy seco. Ahí está. Es un rojo con un poco de, pues, ¿qué será? Un poco de rosado, pero sí, sí está muy bonito. El siguiente que les voy a mostrar se llama Dark Side. Este sí es un tono bastante oscuro. Yo no acostumbro usar este tipo de colores, pero ahorita están muy de moda los oscuros, los nude. Y vamos a ver qué tal. Este es un Amplified Cream. Oh, súper cremoso, divino. Es el tercero. Muy bonito que está. Y el último se llama, este no es, Please Me, que es uno de línea permanente. Ustedes lo pueden encontrar en la línea permanente de labiales de MAC sin ningún problema. Ahí está. Es un rosado bajito. Este me gusta para pieles maduras, de hecho, está muy bonito este color. Y es un mate también. Aquí están los 4. Están muy bonitos todos los tonos. Y bueno,
La otra parte de esta colección fueron las sombras, que debo decirles que las sombras están hermosas, hermosas. Yo las compré todas porque ya saben que yo veo brillo, glitter o algo parecido y yo me las compro. Entonces les voy a mostrar ahorita rápido lo que fueron las sombras. Vean qué bellezas. Está esta, que es un azul hermosa. A ver, alcanzan a apreciar. ¡Wow! Esta sombra me encanta. Esta también está súper bonita. Es una morada. Todas tienen brillo, no sé si lo alcanzan a apreciar. Esta es una verde padrísima también. Todas las sombras están hermosas y son pigmentos, digamos que pigmentos comprimidos, porque ni siquiera son sombras. O sea, no es la fórmula de una sombra tradicional de MAC. Y esta negra, muy padre también. Ahora les voy a hacer la muestra. Primero está azul, que se llama Moon is Blue. Oh, wow. Wow. Vean qué hermosa. Ahí está. Está súper intensa. Voy a poner aquí. Oh, wow. Wow. Vean nada más cuánto producto me quedó todavía. Está súper bonita, la verdad que no hace mucha justicia la cámara, pero todas están hermosas. Esta es la morada y se llama Ascent of Glamour. Está muy bonita. Vamos a enfocar. Ahí está. Es esta. No se nota mucho ahorita. Alcancen a ver ahí. Esta no está tan pigmentada como el azul, ni tiene tanto brillo, pero sí está muy bonita. La siguiente que les voy a mostrar es la verde y se llama Tonight's the Night. Oh, esta sí está muy cremosita. Es esta. Ay, está padrísima, padrísima. Lo voy a poner abajo del azul. ¡Wow! Ay, disculpen tanta movedera, pero ya me había desacostumbrado al enfoque y desenfoque de la cámara. Eso de no hacer videos tan seguido no es nada bueno. La cuarta que les voy a mostrar se llama No Taboos y es una negra con pigmentos azules. Wow, está súper cremosa. Esta está, lo veo chiquito. No sé si notan a ver, alcanzar a ver el color. Bueno, de todas les voy a decir que esta sí es cremosa. La menos cremosa hasta ahorita ha sido la morada. Pero sí está bonita. Uy, no. Ya no hay ni cómo ponérselas, les digo. A ver, ahí está. Y la última es esta que se llama Night Thrill. Ay, disculpen a mis bebés que están llorando. Oh, wow, está hermosa. Es esta. Vamos a enfocar. Es una color cremita.
es como un tipo iluminador. Se las voy a poner aquí arriba de los labiales, es una dorada. No sé si la alcancen a ver, está arriba de los labiales. Es una doradita. Y bueno, de la colección principal, estas fueron las sombras y los labiales. Ahora vamos con la estrella de esta colección, que muchas personas lo estaban esperando, que sin duda no es igual, pero estoy hablando del iluminador que se llama Oh Darling, que casi casi es igualito al tan anhelado y buscado Whisper of Guilt. Vean qué belleza. Ni lo he estrenado. Está hermoso, hermoso, hermoso. Vamos a ver ahorita cómo se ve. Oh, wow. Vean esto. Es este. ¡Auch! Es este de aquí, mi dedo. Me voy a poner, de hecho, un poco aquí en el... A ver. Ay. Ahorita no tengo mucha luz, pero no sé si alcancen a notar el cambio, sí. Obviamente es para contorno y también para dar un toque de, pues, de sol. Y este es más cremosito, un poco más cremosito. Ouch. Ya no sé ni qué dedo es este. No sé si alcanzan a ver el color. Lo voy a poner aquí a un lado del Bliss Me. Sí, es un poco más doradito, es para pieles más oscuras, de hecho. Aquí está, a un lado del blister, como pueden ver. Ahorita les voy a poner aquí el Whisper of Guilt para que vean la diferencia de esos dos. El Whisper of Guilt lo voy a poner aquí a un ladito. No sé si alcanzan a ver el brillo. Y bueno, de la colección, digamos, la estelar, son las cosas que adquirí, que básicamente pues creo que es todo. Y de los sets nada más compré los dos sets de labios, donde vienen un lipstick, un brillo y un delineador. Este es Cream Cup, este lo encuentran de línea permanente sin ningún problema. Y el brillo se llama Cherry Blossom. Bueno, a ver. Está muy bonito el brillo. Lo voy a poner aquí para ver si lo alcanzan a ver. Es un duraznito rosita con un poco de glitter. Está aquí arriba de... Ahí está el que brilla. Arriba de Please Me. Ahí está, lo pueden ver. Está muy bonito. Y el... Uy, no manches, se están riendo. Y el delineador se llama Boldy Bear, que este creo que también es de línea. Este es de los más usados. Para cuando tú tienes un combo que quieres un nude, es de los más buscados este Boldy Bear. Y el otro set de labios es este. Y este labial se llama Goodbye Kiss. Y este sí no es de línea, este sí fue edición limitada. Es un rosa con un poco de magenta, pero muy poquito. No sé si lo alcanzan a ver. Está muy bonito. Y el brillo se llama Frozen Dreams, que también es uno, digamos,
que le combine, es un rosa también como tipo magenta, un poquito de magenta. Lo voy a poner a un lado del otro brillo. Este sí es más rosado, el otro era más como duraznito. A ver, aquí entre todos mis... Y bueno, chicos, pues por este primer video, que ya no me acordaba cómo hacer videos, ni cómo poner el zoom, ni cómo poner la mano, ni por dónde. Y bueno, les quiero agradecer su preferencia, que todavía me estén siguiendo. Los invito a que me sigan en mi página de Instagram, que es @pintamiguel. Ahí nunca estuve ausente, digámoslo así. Los invito a que me sigan, ahí publico fotos de toda mi colección de maquillaje, lo que tengo, lo que voy comprando. Y pues nada, agradecerles que sigan conmigo y los espero en el próximo video. Espero les haya gustado este. Les mando un beso, cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta la próxima. Bye.